Hola, amiguitas. Vamos a empezar a pintar las caritas. Vamos a empezar con la carita de esta niña con jarrón. Yo ya me adelanté un poco. Vamos a empezar con el color piel, a pintar toda el área de la piel, menos los ojos y la boca. Bueno, amigas, yo ya le pinté todo el color piel. Nada más no le pinté la boca y los ojos. Ahora con el color rosa oscuro. Voy a agarrar una pizca y voy a poner dos puntitos. Y ahora los voy a difuminar hasta perder el color. Depende el color que ustedes quieran para sus chapas. Si lo quieren muy, muy chapeado, pues le ponen otra poca. Yo aquí le voy a poner un poquitito más. Y siempre tengan un trapito a la mano para quitar los excesos de pintura. También un consejo que les doy es que laven su labor antes de pintar, porque como está almidonada, pues el almidón no permite pasar la pintura por toda la fibra de la tela, entonces les va a costar trabajo y a veces se despintan. Con el tiempo se despintan por el almidón que no permitió pintar bien. Miren, así yo ya le perdí el color. Ahora con el color caramelo voy a dar sombra en toda esta parte de aquí. Aquí, aquí, en esta parte, en su nariz y aquí. Le doy sombra y también en esta parte de aquí. Doy sombra y regreso con ustedes. Bueno, continuamos, amigas, con nuestra labor. Yo ya apliqué sombra. Ahora con color cerámica voy a hacer un poco más profunda la sombra. Voy a hacerla abajo de su cuello aquí. En esta parte de su boca, con una pizca nada más, amiga, alrededor de su nariz. Así. Lavamos nuestro pincel y ahora voy a aplicar blanco. Voy a aplicar aquí, alrededor de su ojo. Y difuminamos. Quito el exceso. Voy a aplicar abajo de su nariz. Aquí en donde están sus labios. Aquí en la pizca. Voy a difuminar. Con movimientos circulares hacia adentro hasta perder el color. Que no se vea una línea nada más, amiga, que se vea bien difuminado. Y también no tenemos que dejar secar nuestra pintura de base, tiene que ser húmedo sobre húmedo. Le voy a dar en esta parte de la ceja. Seguimos aplicando el blanco. Ahora le voy a aplicar el blanco en todo el contorno. Difuminamos muy poquito. Cargo. Y difuminamos por toda la orilla.
Esto es para dar luz. Así, amiga. Ahora voy a darle luz aquí en la orilla de su cuellito. Y en la otra parte. Y en esta parte le voy a dar un poco de luz. Para las que están aprendiendo apenas a pintar, amiguita, te recomiendo un pincel un poco más delgado. Este es del 4. Puedes delinear con uno del 2. Miren, así, así va quedando nuestra niña. Bueno, espero y les guste este video, amigas. Continuaré con sus ojos y su boca. Aquí en su nariz le voy a poner un poco más de blanco para que resalte más su nariz y aquí en esto de su boca. Espero, amigas, y me entiendan, y más bien y me puede explicar bien, ¿verdad? Así va quedando nuestra niña, miren. ¿Qué tal? Espero y sea de su agrado. Las espero en el próximo video para mostrarles cómo pintar los ojos y va a haber otro para pintar el jarrón. Que estén muy bien y las invito a que se suscriban a mi grupo de Facebook, Mujeres Creativas Unidas por el Arte. Que estén muy bien. Hasta luego.